Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo de Hollow Knight. No se me oía, chicos, no se me oía. Así que vamos a disfrutar un poco más de ese Hollow Knight maravilloso, este título independiente que me gusta tanto, tantísimo. Y espero que pasemos buen rato, va a ser un directo un poco más corto de lo habitual, chicos, pero espero que os mole, espero que nos divirtamos y pasemos muy, muy buena noche. O tardes, según donde estéis, chicos. Pues aquí llevamos 5 horas y 24 minutos. ¿Qué tal, Parker, tío? Bienvenido. Va todo bien, ¿no? Porque la cámara últimamente me ha dado un poco por saco, ¿eh? Me ha dado un poco por saco. Yo creo que cuando pegó el último petardazo desconfiguró algo, ¿eh? Algo cascó por ahí. Y es una cámara que me costó 250 euros o 270, no sé. Así que más vale que esté bien. ¿Dónde estoy? Ah, que tengo que ir. Espera, que me voy a equipar. Muy buena, Sencho, tío. Bienvenido, colega. Voy a bajar un poco el volumen de aquí de para mí, porque me estoy dando cuenta de que me van a estallar los tímpanos. Ha retirado el mensaje, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, largo aguijón. Pues ese lo voy a quitar. Aquí tengo concedida libremente por la tribu de Amantis aquellos que a los que respetan. Aumenta mucho el alcance del aguijón del portador, lo que le permite golpear enemigos desde más lejos. Ese es bastante más tocho, pero ocupa tres huecos, chico. Tres huecos. Evita que rebote la brújula, evidentemente. Y luego, pues, uno que ocupe uno. Básicamente, bueno, de momento, lo de que me sigan las monedas, ¿no? Muy buenas, tío. ¿Qué pasa, Arpi? Se ve bien, pero tú te ves un poco grande, aunque te estoy viendo en el móvil. Un poco grande, estoy un poco grande. Pues como siempre, no he aumentado el tamaño, ¿eh? Quizá es por eso, porque ahora estás en el móvil. Ah, Molani, en vez de... vale. Si queréis me hago un poco más pequeñito, para que se me vea más pequeñito. Yo no tengo ningún problema, me lo decís, ¿vale? Pero yo estoy como siempre. A ver. ¿Ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Me acabo de crujir las mantis, vale, todo correcto. ¿Y para dónde voy? Al nido profundo, jodido tema. Meterme por este bujero. Complicado, ¿eh? Pero me gustaría. Bueno, espera, ¿cómo iba lo del dash? Ahí. Vale. ¿Qué había aquí arriba? Algo que abrimos en su momento, ¿no? Sí. Y eso era el boquete aquel. Que es para un camino. ¡Ole! ¡Ole, chaval, qué de pasta! Anido profundo. Ya, pero es que no se ve, tío. Necesito la lámpara y estoy a punto de poder comprarla. ¿O me equivoco? No me equivoco, ¿verdad? Mira, me puedo meter aquí dentro. A ver, lo que pasa es que no se agacha. Mira para abajo. Bueno, venga, vamos a probar. Seguir con la historia del nido profundo, eso lo tengo claro. El problema está en que creo que necesito la luz. No veo a un ciervo. Nido profundo, no veo a un ciervo. No te estoy entendiendo, Parker, tío. Gracias por quedarte quieta. Hostia, para subir ahora. Pues cinco horitas y un poco que he hecho. Ah, vale.
Ya decía yo, si es que además para salir de aquí lo estaba viendo jodido. Que bueno, puedo tirar por aquí. A un ciervo. Claro, para ir a casita. Claro, claro. Venga, pues vamos a ir tirando, ¿eh? Sí, subimos por aquí. De todas formas, también quiero mirar parte del mapa. Un poco más. Un poquito más. Por esos huecos que hay por ahí. Muy buenas, Dante, tío. Muchas thank yous. Yo creo que por aquí. Estoy recordando un poco, porque como lo juego cada dos días, pues siempre ahí está la cosa. Ahí está la cosa, que mientras recupero un poco la memoria ahí del mapa y todo eso. Dame dinerico. Por aquí quería mirar yo algo. Pero claro, no puedo subir. Coño, es que soy tan necio que siempre quiero... Quiero intentarlo, ¿eh? Digo, en una de estas, aunque sea el píxel, pero no se puede, tío. No se puede, está complicado, ¿eh? Pues hay que subir, ir a un ciervo, acabar alguna zona. Bueno, es que está todo investigado, más o menos. Está todo investigado. Estaba cerrado y para llegar a un ciervo pues tengo que ir por la parte de más abajo hacia la izquierda. Pasa que me colé aquí un poco, hijo de perra. A este le vamos a meter un petardazo que se va a cagar. Hombre, por aquí diría yo, ¿eh? Vaya. La cuestión es, ¿o subo? No. O tiro todo recto. Más bien, ¿eh? Como ya tengo esto desbloqueado, pues ya puedo ir por aquí. Ahí estaba el de los mapas, tengo que subir un poco. Genial, pues llegamos en nada, ¿eh? Llegamos en nada. Muy buenas, Joker, tío. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo andamos? Y aquí está el agua pestilente, esa que odio, ¿eh? ¿A quién escupes tú? Pues ya tengo más de 1800, así que me puedo comprar medallones, ¿eh? ¿Y si voy por arriba, tíos? Que no miré, ¿eh? Por echar un vistazo. Más que nada, ¿eh? No tengo mapa de esa zona, pero pone que hay un ciervo. Igual es por lo otro. Aquí... Ah, claro, aquí ya miramos. Ya vendré, ya vendré. Ya vendré. Aquí ya di un poco una vuelta en su momento, ¿cierto? Creo. No, igual no. Una zona parecida. O era esa. Muchas gracias, Arpi. Así de agustete, ¿eh? Sí, tío, entonces el ciervo está arriba. Entonces el ciervo está arriba. O está abajo. Más bien. Hola, hola. Vamos a boca sucia. ¿Cómo la animación del bichete este, eh? Claro, es que es lo que quiero comprar. A ver qué me cuenta el viejete. La mayoría de tipos valientes como vosotros venís a ver la gran capital de Hollowness, pensando sacar sus tesoros, me imagino. Debe estar llena de ellos. Esto ya me lo ha contado, ¿eh? No me está contando nada nuevo de momento. Y me parece que podríamos comprarlo aquí, donde el bichete este, que es mascarero el cabrón. Ahí está, linterna. Dámelo todo. Me acabo de quedar con 31 monedas. O sea, me he quedado pobre... Como una maldita rata.
como una ratuca. Yo luego me voy a viciar al Resident Evil, si puedo, si me da tiempo, porque lo tengo ya. Así que a ver si me da tiempo. Las voces de los bichillos molan bastante, ¿eh? No sé si directamente... No sé si directamente ir a repasar alguna cosa. Vamos a ir a repasar alguna cosita, así rápido. Que todo el mundo me dice que voy muy, muy avanzado. Bueno, ¿será que no vamos mal? Espera, ¿me lo tengo que equipar? ¿O puedo ver ya directamente? Porque nadie me dice nada. También es verdad que no quiero spoilers. Pero... Ya lo tengo, ¿no? Vale, automático. Voy a asomar un poco... La orejota por aquí. A ver por dónde podemos tirar, ¿eh? Ciudad de las Lágrimas. Sendero Verde, etcétera, etcétera, etcétera. También podía tirar para otra parte que hay en otra zona, pero bueno, vamos a intentar avanzar. Vamos a intentar avanzar por aquí mientras hacemos un poco de pasta. No, no voy a hacer streaming, no creo. Serie puede ser. Es que igual no hago nada, fíjate. No lo sé. Porque... Siempre con estos títulos mainstream me pasa lo mismo, tío. Y bueno, lo puedo entender, pero si mi comunidad prefiere verlo en otro canal o jugarlo ellos, pues no soy yo quien para decirles nada. Aparte de que, bueno, este canal es de indies, tengo otro de terror, como bien sabéis. Podría hacerlo allí. Podría hacer directo allí y decir que voy a hacer directo, que vayáis a verme, pero... Tengo la sensación de que no va a ir nadie. Ah, vale, por aquí hay algo que romper, pero de momento no puedo. Claro, era eso. Ni me acordaba, ¿eh? La ciudad de las lágrimas, páramos fúngicos... Es que no sé directamente para dónde tirar, ¿eh? Más que nada por expandir un poco la zona de donde había empezado, que igual es una estupidez y tenía que seguir por donde iba. Porque realmente para seguir con la historia... Pero mira, estoy oyendo bichos. Estoy oyendo una señora oruguita. Y me da pena no salvarla. ¿Dónde estás, cabrona? No la oigo ya, ¿eh? Por aquí tenemos un cervatillo para viajar, por si me arrepiento de lo que estoy haciendo. Así que guay. Cómo mola, ¿eh? Vale, está aquí cerquita. ¡Míralo! ¡Míralo! Míralo. Pues otra oruguita. Ya decía yo. Si es que investigar no tiene precio, ¿eh? No tiene precio investigar. Pues. Vamos a seguir tirando. Hombre, para PC. A ver, lo entiendo. Yo también ando muy canino. Si te digo la verdad, no es que ande muy allá. Pero no sé, se me puso entre los cojones. Me daba pena no pillarlo. Y en el último momento, pues no me tembló el dedo. Pero me he quedado un poco ahí caninillo. Venga, lo bruto, así tardo menos, total. No hay nada, ¿no? Bueno, eso de que no hay nada...
No me había cogido yo esto. Así que sí había, sí. Y estoy oyendo a alguien. Estoy oyendo un bichete por aquí. ¿En serio? Pues por ahí hay algo escondido, ¿eh? En algún sitio hay algo escondido. Oigo cosas. O son sonidos en mi cabeza. Ya, Capcom, la verdad es que en algunos aspectos a mí me tiene un poco hasta el nardo. Tiene que haber algo aquí. Aquí. Claro, coño. ¿Qué pasa? Que te meto un zurriagazo. ¡No corráis! ¿Qué pasa? Pues me los zumbo. Me los zumbo. Me los zumbo. Zona secreta. A mí más por otras razones. Pero bueno, cada uno tiene las suyas y os entiendo a todos. Al igual que creo que me entendéis a mí también. Pero fijo. Aquí había algo escondido, ¿no? A ver. Esto lo habíamos hecho y habíamos ido a hablar con el Keko este. Pero. Vamos a ver. Si me cuenta algo nuevo. A ver, tiro un poco más el cable este. No necesito nada más de ti. Embaucador. Montículo ancestral, y por ahí hay un hueco. Eso hay que mirarlo. De todas formas, alguna larvilla de estas, algún gusanito, seguro que me he dejado por algún sitio. Pero hay un sitio ahí para investigar muy rico, muy rico. Y vamos a ir subiendo. Dame mi dinero. ¡Ole! Vamos a mirar aquí. Ahí arriba tiene que haber algo sustancioso. ¡Ay, la pu! Iba a decir un tacazo. Nada, has llegado casi al empezar, así que no te preocupes, colega. Mierda. A ver, hablo con vosotros y luego salto. Que el 7 y este serán buenos juegos, pero podrían cambiarle el título y seguro que daría más rédito. No, por eso han utilizado la franquicia con esa excusa. Digo yo, o eso me parece a mí. Mierda. Con lo fácil que era hacerlo bien, yo que quería tirarme por las paredes, no da tiempo. No sé, no estaba pensando. Como andaba distraído, por aquí abajo hay algo. Esas mierdas no serán... Es que no sé, tiene que ser algo. Tiene que haber algo por aquí. Oh yeah. Motherfucker. Oh yeah.
jefe. Jefe. Y yo sin vida. ¡Hala, qué hachazo me ha metido! Pero hijo de perra. No es normal. ¡Hostia! ¡Que no me he dado cuenta! ¡Quita, quita, coño! Que sí, que sí. Que me voy curando, pero que me ha dado un hachazo. Vale, no me he dado mucha cuenta. Parece que he empezado mal, ¿eh? He empezado bastante mal. No pasa nada. Tercera muerte del juego. Qué triste, lamentable. Cada vez que empiezo, cada vez peor, ¿eh? Cada vez que empiezo la lío. Pero esta es la segunda cobra, ¿eh? La F número 3 de Maloney. Dije que no iba a morir mucho en ese juego. Y vale, casi 6 horas, 3 muertes. Pero bueno, tercera F. O sea, 3 directos. De momento una media de muerte por directo. Luego ya serán 2 muertes por directo, 3 muertes. Irá aumentando, porque esto va aumentando. Hoy estoy distraído, ¿eh? Hoy la verdad es que... Bueno, el otro día tampoco es que estuviera muy allá. Y al final no lo hicimos tan mal. ¿Qué coño? Tampoco es... No sé. Muy complicado de momento. Lo que sí voy a hacer es echarme un poco más para atrás para ver mejor todo. Me he metido donde no era. Claro. Muy listo soy. Muy listo. Era por aquí, que había que romper la pared. Hostias, ahí arriba... Ahí arriba se ilumina algo, ¿eh? ¿A que lo rompo? ¿A que no? Ea. ¿Y si tiro por atrás? No habrá nada chachi que sí, ¿no? Tiene que haber algo chulo por aquí. Tiene que haber algo chuli. Claro, en la parte que falta. Tiene que haber un acceso a esa parte de arriba que estaba viendo. Pastuca. Vaya, mira, ¿veis cómo se rompía? Pero se rompía desde ahí. Para que te caigas a los pichos, como un perro. Ah, no. Te caes en la plataforma. Voy a hacer una cosa, espera. Voy a revisar un poco más, que me ha quedado un poco. Ese es de los gordos, ¿eh? Claro, lo que pasa es que no puedo llenar más la cabeza porque me ha matado mi sombra. ¿Terraria? No, no lo he jugado, no lo he jugado. No sé si lo tengo. Puede que no. No, porque no tengo tiempo para jugar tantas cosas. Realmente. Pues ahora toca el jefe hijo de la gran chingada. Vamos a cargar un poco para cuando salga. Mierda. Vale, ya le he pillado. Que me quiere dar. Hijo de perra, chaval. Vale. No vas a ser muy complicado. Bueno, igual sí. Hostias. Esa me pilló ahí de mala manera, ¿eh? ¿Será hijo de la gran... fruta? Acorrala al cabrón. A ver, no me protejo ahí, ¿eh?
No puedo, no puedo. Vaya mierda. La jodí. Por listo, pensé que ahí podía. ¿Te atascaste en este? ¿Fue aquí? Vale. Sí, no, es un poco cabrón. Tiene su dificultad, por lo que he visto. Pero bueno, yo creo que se puede matar bien, ¿eh? Vamos a verlo ahora. Pues a la tercera va la vencida. O a la cuarta. O a la sexta. No, yo creo que a la tercera este venga, este palma ahora. Este palma ahora. Y nos deja de la guerra. Tampoco es tan imposible. Siempre hago lo mismo. Que no es por ahí. Mi sombra. Que no me pegue esta vez. Bien, 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 bien. Buena, 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 buena. El ataque rotatorio. Sí, lo tengo. Pero ahora me quita la carga. El cabrón. Y casi prefiero mantener un poco el ritmo pegándole. Es que ahí no puedo. No puedo esquivar. Vale, vale, le he cagado. Pero ¿dónde esquivo yo ahí? No me deja hueco. El cabronazo. No me deja hueco. Mira, ahora por lo menos puedo esquivarle un poco, ¿vale? Vale, puedo un poco. Vale, ya lo pillé. Ya lo pillé, por eso es difícil. Ya lo he pillado. Vale, pero deja que me cure. Deja que me cure, cabrón. Ya estoy muerto. Mierda, por poco. Pues he vuelto a palmar. Me estaba pareciendo más fácil de lo que pensaba. No sé cuántos golpes tendrá, pero este me lo follo, ¿eh? Quizá pues haya que llegar con más poderes, más adelante, con más vida, pero me da igual, me importa una mierda. Este me lo... Vamos, por mis cojones. Además sé que os gusta verme sufrir. F número 5. Tercera de hoy. Tres seguidas, ¿eh? No sé, voy a poner hasta un contador de muertes, yo creo. Para las cuántas veces voy a morir en todo el juego. De todas formas, ¿te dice el juego cuántas veces han muerto cuando te lo terminas? Tú vienes solo para eso, ¿eh? ¡Ay, cuánta maldad! ¡Cuánta maldad en un cuerpo tan pequeño! Estoy jugando torpe hoy. Ando preocupado por unas cosas. Y ahora que lo pienso, ¿al final te terminaste Cyber Shadow? Claro, joder. Claro que me lo terminé. El veneno viene concentrado, ¿eh? ¡Ay, perrilla! Mala gente. ¿Qué sos? ¡Ay, qué cabrón! No para de saltar, ¿eh? Como le esquivo. ¡Eh, hijo de perra! Claro, claro. Y todos los días, fiesta iba a decir, pero sí, sí, es fiesta, la que me va a dar esta. Cago en la leche. Madafaka.
Mierda. Pensando que podía. Lo he hecho mal. Pero ahí estaba la forma de poder hacerlo, ¿eh? Nada, voy a volver a morir. Pero seré hijo de... putilla. Otra muerte. Me cago en 10 lo que me está costando el bicho este, ¿eh? La mantis cayó a la tercera. Ah, no, pues entonces llevo una muerte más. La mantis cayó a la tercera. Bueno, esto es bueno para entonarse. Espero que no me dure mucho eso ahí, porque el directo de hoy no va a ser muy largo. Y bueno, me gustaría poder hacer unas pocas cosas. Avanzar y eso. Vale. ¡Seis muertecicas! ¡Qué ricas, qué ricas! Es tener paciencia. Lo que pasa es que no le estoy echando paciencia. Y luego me enfolla. ¿Ves? Tener paciencia. ¿Y ahora? Vaya, ¿dónde está el hueco? ¡Hijo puta! Es que no hay hueco. Algunas veces no hay hueco, y la cosa es hacerlo de otra manera. Hay veces que sí. Me quiere dar un puñito, ¿eh? ¡Cabrón! Bueno, si voy a cobrar, por lo menos cobras tú también, por dos. Mierda, no cabe. ¡Pero hijo puta! Tiene que haber un hueco. Tiene que haber un hueco, muchacho. Pero no lo hay. A veces no lo hay. Otras veces sí. ¿Y ahora? El hueco, no lo vi. Sí que había un hueco, pero muy pequeñito. Estoy jodido. ¿Qué pasa, mister? Venga, que te has enfrentado a bichos peores. Pues sí, pero me está haciendo sufrir. Me está haciendo sufrir. Está haciendo sufrir, ¿eh? Venga. Cuatro veces me ha matado, ¿no? O cinco. Cuatro o cinco veces me ha matado. Cuatro veces, creo. Bueno, pero no hay cinco sin cuatro, no hay cuatro sin cinco, era. No hay cuatro sin cinco. Ea. Dinero. Pero en todo el juego, ¿eh? Esas son las Fs de todo el juego, ¿eh? De todo el juego, no las de hoy. Que las de hoy son casi todas las que me han hecho en todo el juego. Ay, qué mal, tío. De verdad, ¿eh? De todas formas, fácil tampoco es tan fácil de matar a la primera. Así que... eso. Y aquí si arriesgo, pierdo un toque. Así que tampoco quiero arriesgar mucho. Vamos. Muy buena, Julián, tío. ¿Qué tal? Pues aquí sufriendo, me está reventando el bicho este. Me está reventando el alma.
Ya estamos otra vez tocando los huevos. Mamón. Es que me jode vivo. Mientras yo intento acertar a darle, él me da. Cuando haga eso, tengo que saltar para el otro lado, ¿eh? Sí, 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 ya he visto cómo se hace. Da igual, mátame, venga. Ya he visto cómo se hace. Que era lo que había pensado al principio, pero luego pensé que no se podía, ¿eh? Se va a poder, se va a poder. Va a ser a la séptima o a la sexta. Sexta, séptima, octava, a la décima. Pero va a ser, va a ser, va a ser. Al final va a ser. Este camino ya me lo sé de memoria, ¿eh? Como gusta contar las muertes, ¿eh? Soy mala gente. Muy buenas, Moisés. No sé si pillarme este juego. Todo lo que he oído es bueno. ¿Tu noble opinión, Maloney? Es bastante bueno, muy compensado. Los controles son bastante precisos. El juego tiene situaciones un poco peliagudas. Te ofrece resistencia en varios momentos, aunque de momento no me ha parecido muy difícil. Ahora sí estoy sufriendo un poco con el jefe este, pero no sé si es que igual he llegado antes de tiempo, ¿no? Visualmente es precioso. La música, la ambientación, la banda sonora y todo es sublime y es bastante bueno. Yo diría que merece mucho la pena. Me va a volver a matar. La cuestión es darle. Ea, es eso. Es eso, es que hay que andar muy fino. ¡Cabrón! Ahora me lo hago un perfecto. Ni de coña. Pero bueno. Nada, al final no era tan difícil. Era cuestión de no ponerme nervioso. Aunque tiene sus momentos que te atrapa, ¿eh? Te arrincona el cabronazo. ¿Veis? Hay veces que te mete ahí en unas complicadas de salir. Y cuando ve que estoy cargando, salta sobre mí. ¿Por qué? Porque es mucho mejor tirar a joder, ¿eh? Mamona. Vale, no me ha dejado hacer ese salto pequeñito para hacer el dash. A veces es difícil, ¿eh? ¿Me dio? ¿Me dio? Me frungió. Y otra vez que me va a dar. ¿Dónde vas? Vale, no era para tanto. Lo que pasa es que tiene momentos dificilillos. Tiene momentos donde te pone contra la pared, ¿eh? Directamente. Hay momentos de ajustar el tempo y todo, ¿eh? Pero bastante. ¿Veis? Te pone ahí contra las cuerdas, de muy mala manera, ¿eh? El señor este. Y ya está. Pues no era muy difícil. De hecho, voy entero. Me ha tocado rellenarme tres veces, pero vaya, me ha tocado tres veces. Nada, si al final es todo caer un poco con lo que hay que hacer y tal. Guay. Pues nada, venga, se acabó morir más. Cago en la leche, ya era hora, ¿eh? Me tenía un poco nervioso. Ya está. Ya está. Ok, pues nada, hemos unido esas zonas. Perfecto. Me gusta, me gusta. Gusta, nene. Pues ahora vámonos a donde hay que seguir para continuar la historia. No me acuerdo dónde era. A la parte oscura esa. Bueno, pues sí, me ha matado seis veces, pero al final ha caído. Hostia, no estaba mirando. No estaba mirando. Oye. Arpi.
¿Te ha ayudado en algo ver cómo se mata? Espero que sí. Si estás ahí, manifiéstate, arpía. ¡El gusanín! ¿Tiene algo para mí este por 259? No creo. El tío es muy carero. La vida en Halloween puede ser dura, siempre recibiendo golpes y siendo derribado. Este amuleto te concede más tiempo para recuperarte tras de recibir daño sutil si necesitas escapar de un apuro. No, paso. Toma. Me iba atrasado el directo. Pero... ¿te ha ayudado? Espero que sí. ¿Te ha dado alguna idea para matarlo? Ya no tienes excusa para no pasártelo. Vale, la teoría la tienes. ¿Hacías eso? ¿Intentabas hacer eso? ¡Hostias! ¡Los pinchos! Que no estaba ni mirando. Otra vez, como siempre. ¡Soy un bestia! ¡Soy un bestia! Ok, lo probaré. Te recomiendo otro juegazo. Fury Unleashed. Yo no sé ya cuántas horas le habré echado. Es súper adictivo. Fury Unleashed me lo dio la desarrolladora antes de que saliera. Y lleva aquí subido más de un año. Lo tengo. De hecho, pues en mi canal encontrarás muchas cosas así. Cosas que van a salir, cosas que han salido, cosas que acaban de salir y cosas que quedan días o semanas o meses para que salgan. Hay mucho indie por aquí, chulo. A ver, ¿dónde tenía que ir? Esta parte de mapa no me suena, ¿eh? No era aquí donde estaba yo antes, ¿eh? Yo estaba en otro sitio. ¿Puede que fuera la estación de la reina donde estaba? ¿Es posible? Al nido profundo. Vámonos pa'l hondo. Pa'l hondo. ¿A dónde cubre? ¿Subo por aquí? Bueno, pues subimos por aquí. Así entrenamos un... Me he arrepentido. Ya no quiero subir por ahí. Así entrenamos un poco, joder, digo. Pero es que no voy a jugar el pellejo tampoco. A ver. Venga. Ok. Ah, pero eres suscriptor. Pues bienvenido, tío. Una alegría tener una personina más ahí que nos mira con buenos ojos y eso. ¿Cómo suenan, eh? Yo no sé si tirar para esa zona para investigar. Bueno, iremos al nido profundo para continuar con la historia. Es que no sé si tira para allá. Vamos a mirar. No me acuerdo ya si no podía. Petardazo para todos. Pues por poder. Vamos a mirar. Arañas, espero que no haya, porque tienes aracnofobia. Pues como haya. Claro, antes no podía rebasar ciertas zonas, estoy casi seguro. ¡Hostias! ¿Cómo he podido fallar eso? Fasmofobia, no lo tengo, tía.
No lo tengo. Tengo Pathologic 2. Ese sí la tengo. Me cago en la puta. Bueno, pues por lo menos me tiro yo. Pero no me pegas tú. ¿Y si voy? Y ya está. Y me dejo de hostias. ¿Y qué hay aquí? Aquí no hay nada. ¡Estafa! Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Mierda. Por listo. Aquí hay un gusanito. Parece que dice ¡vamos! Claro que sí, joder. Hostias, ¿y eso? Espera. Cagadón, tío. Porque voy a hacer las cosas rápido. Ea, ea. ¿Cómo sabía que aquí... Y es que me lo estaba oliendo ya, ¿eh? Digo, me he quedado ahí posado. Digo, qué repisa más pequeña, ¿no? Qué repisilla más pequeña, ¿no? Yoloco. Hay que matarlos a todos. Bueno, pues venga. Oh, ser radiante, estamos benditos. Tus rayos nos tocan, tu calidez nos llena. Y tus hostias, pues acabo de matar a tres hijos tuyos. Hollowness nace de nuevo, unido bajo tu imagen resplandeciente. Oh, Yalaka, Yalaka. Oh. Qué gracia me hace el bicho este, ¿eh? ¿Ese de qué va? Está drogado, fijo. La luz es vida, radiante, pura, brillante. Sofocar esa luz es suprimir la naturaleza. La naturaleza suprimida nos distorsiona, nos molesta. Abraza la luz, consigue la unión. ¡Oh! Ah. Está. Se ha comido un ajo este. Se ha comido un ajo, fijo. Está endrogado. Está endrogado perdido. Ese no lo habías visto, tu Arpi. ¡Hostias! ¿Y esto? Espera, que estoy mirando el mapa. ¡Ay, que estoy mirando el mapa! ¡Hostias, que salen más! Hijos de... La droga, qué mala es la droga. Que salen más, ¿no? ¿Salen continuamente? ¿No salen continuamente? Oigo mucha bichada por aquí, ¿eh? Coño, mira. Atajo. A investigar. Anda, coño. Claro. ¿Dónde antes? Bueno, venga, va. Repetimos. Eran cucarachas. Está muy jodido ese, ¿eh? Está muy jodido. ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué dices tú, bicho? ¿A qué no vas para arriba? Para arriba no, ¿eh? Pues ala, te aguantas ahí. ¿Me quieres, eh? ¿Me quieres picar? No puedes, ¿eh? Toma banderilla. Salen nuevos continuamente, si ven qué tal. Que pum, que pan.
¡Hala! Me ha pillado uno saliendo. ¡Qué cabrones! ¿Pero y aquí qué? Esto se rompe, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Y no puedo. Me tengo que tirar desde el otro lado. Pues hay que volver a subir. ¡Vuelven a salir! ¡Perros del infierno! Por aquí. Esto tiene pinta de ser peligroso, ¿eh? No lo digo por nada. ¿Y si asciendo? ¿Me estoy clavando algo en la muñeca? ¿O es que me he hecho daño? Me sigue doliendo del otro día, joder. Qué mal, ¿eh? ¡Cojones! ¡Ven para acá! Esta es la parte de antes. Pues nada, chicos. Vamos a ver por aquí. Que se cuece, ¿no? Habrá que seguir bajando. ¡Ea! Pichada a tope, ¿eh? Habrá que esquivar los gusanotes. Hostias. Ya lo voy pillando, lo voy pillando. Que no te pille un gusanaco. Esto... Putos trastornados, ¿eh? ¡Ojo! Ahí tiene que haber por ahí algo, ¿eh? Muy buenas, Michael, tío. Ese bicho le da el tramadol en vena. Eso fijo, ¿eh? Esa parte no la hice aún. Hostia, pues no me digas que he hecho yo lo mismo en más o menos 6 horas o más. Que tú en 50. Gusanacos, ¿qué tal, tío? Bienvenido. Pues tío, pinta ese jodidilla, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Jodidilla zona. Seguir bajando o puedo investigar por ahí. Pasa que exactamente a qué altura estoy. Pero vamos a los páramos fúngicos. Bueno, sí, habrás hecho más zonas que yo no he hecho todavía. Es un poco coña. Pero bueno, si es que parece que une. ¿En serio? ¿No hay nada aquí? No, 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 no. No, digo, igual no lo he visto, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Qué prisa! Hostia, me estoy yendo muy para el fondo, ¿eh? Muy, muy a lo profundo, ¿eh? Hostia, que no puedo subir ya, ¿eh? Ya me puedo olvidar. Que no puedo subir. ¡Hostias! ¡Que se cae el suelo, eh! ¡Perracos! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Gusanaki!
Míralo. Aquí hay algo oculto fijo, ¿eh? Muchas gracias, Michael, tío. Se intenta. Se me dan bien estas mierdas, como digo siempre. Se me dan bien estas mierdas. Más huecos. Y por ahí, un largo foso. Que no sé yo si tirarme casi por ahí o por otro lado. No tengo ni idea. Supongo que si voy salvando, eso es que voy bien. Porque puedo encontrarme algo chulo. No. Claro, no hay más. Pinchitos, vale. Cuando se rompe el suelo es que hay pinchos ahí. Genial. ¡Fu! Como me toca otro jefe, estoy jodido. ¿Dónde estoy exactamente? ¡Buah! Estoy muy abajo. ¿Y qué es esto? Tengo pulgares ágiles. Chicas. Vale. ¿Qué señal era esto? Tengo miedo. Vamos a echar para atrás. Y yo digo, vamos a investigar un poco por aquí, Maloney, vamos a investigar un poco por aquí. En vez de irme por el camino que tenía que haber ido, vamos a investigar por aquí. La puta muerte. La puta muerte. Ni de coña, pero ni de coña. O metido desde muy arriba por un agujero que haya más arriba aún. O no llego ni de coña, ni de coña. No, es que además hace que carga y hace... Como si fuera a escupir. Bueno, es que escupe. Que yo creo que si... Mira, si ando ágil ahí, hasta me subo, ¿eh? Hasta me subo. Vaya. Hacéis que me venga muy arriba, esto no puede ser, ¿eh? Hay que darme un poco más de caña. ¿Hay por ahí un bicho que me está amenazando? Se ha quedado atascado. Hostia, esto tiene pinta fea, ¿eh? Mira, arañas, había arañas por ahí. Vamos a intentar subir y salir de aquí, de este puto infierno. Gargajo para el canto. ¡Hostia! ¡Mírala! ¡Mírala! Pero vamos ahorrando, ¿eh? Toma, pollaco, que me lo he comido, ¿eh? El gargajillo. Toma. Escupe otra vez. Escupe otra vez. Madre que te parió, hombre. Luego ya cuando me siente en un banco me dirá qué es lo que he recorrido, me imagino, vamos, no sé. Oigo un tío. ¿Qué rezan por ahí? Parece que está cagando. Está haciendo fuerza. ¡Vamos, que tú puedes! Se levantan y se transforman en arañas.
Aquí hay alguien que está haciendo brujería, ¿eh? Me está gustando muchísimo esta zona, ¿eh? Lo que pasa es que es como muy tenebrosa, demasiado oscura y un poco peligrosa. Ah, mírale, mírale, han atrapado. Pero tú no eres tan bravo guerrero, ¿eh? El bravo guerrero y estoy atrapado. ¿Qué pasa contigo, campeón? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Todo por querer dar a los dos a la vez. ¿Hay un gusanito? ¿Dónde? ¿Dónde hay un gusanito? No le he oído yo, ¿eh? No, pero era este. Mira, puedo atravesar y pegarle hostias a eso, pero salvarle no puedo. Bueno, igual. No. Tengo que entrar desde otro sitio, tengo que vencer a un jefe, a una araña gigante, cualquier cosa. Lo que toque, no lo sé. Pero es que tiene pinta eso, ¿eh? Aquí de momento, para entrar, nada. Olvidaos, ¿eh? Vamos, levanta. Las más monedicas. Levántate. Y anda. Donde dije al bicho, vuelve a escupirme. Hostia, ¿y dónde es eso? Claro, es que ya me iría. ¿Me tengo que volver a hacer el recorrido? Mira, pues intento seguir, pero no os estoy entendiendo, de verdad, ¿eh? Pero es atrás, aquí abajo, ahí abajo, donde estoy mirando, o no. Espero que me digáis algo, y si tengo que volver, vuelvo. O sea, que baje. Que baje. Venga, pues otra vez a enfrentarme a bichos estos. Pollánganos. Derecha. Hostia, es verdad, estoy oyendo ahora un gusanín. Qué cabrón. A la izquierda, ¿eh? Está a la izquierda. ¡Mírale! No fui por aquí, es verdad, pasé de él. Dije, va, paso de pegarte. Pero claro, es que aquí había muchos pinchos, ¿eh? Y abajo también, quiero decir. Vaya. Se ha intentado. ¿Cómo hago esto? Es que además no veo una mierda. ¿Cómo lo cojo? ¡Pobrecico! Va a ser que no se puede, ¿eh?
¡Qué putadón! Me he quedado con las ganas de salvarlo. Claro, es que igual voy un poco por donde no debo. Porque debería seguir la historia por otro lado. Me estoy adelantando. Como los almendros. Pero bueno, quiero salir de aquí finalmente. Desbloquear algo. Y seguir la historia. Aunque sea un poquito. Por aquí nos habíamos tirado. Vale, ya estaría más o menos dada la vuelta. Tengo que volver. En cualquier momento tengo que volver. Pero bueno. Oye, hemos hecho algo. ¿O es por aquí por donde debo ir? ¿Estoy haciendo el camino bien? No, hombre, lo que pasa es que el orden pues hace que vaya más rápido. Pero vamos, que vaya. Aquí no hay cojones. ¡Míralo! Habrá que salir. Vamos a salir. ¡Hala! Que me he caído. No me di ni cuenta, ¿eh? Dinerico, dinerico. No puedo subir, ¿eh? Creo que no me voy a poder escapar de aquí. Voy a tener que hacerlo sí o sí. Venga, venga. Tres gusanos, ¿eh? Por el precio de uno. Y uno va y me embiste. No puedo. No puedo. No puedo salir, ¿eh? No me queda más cojones que hacerme la zona. No, me queda más cojones que hacerme la zona y salir por el otro lado. Pues habrá que buscar la salida. Hay que buscar una salida por ahí, ¿eh? Toma, gusano. Son perros malos, ¿eh? Son perros y malos. ¿Qué hostias habrá por aquí? Lo de antes. Tengo que conseguir salir por ahí. Mierda. Tengo que conseguir encontrar la salida por aquí. Lo que pasa es que no se ve una mierda. Igual ni se puede, ¿eh? De momento. No. Olvídate de conseguir ahí algo. Es que no entiendo por qué no puedo pasar, ¿eh?
Según bajo para ver la magnitud del mapa. Sé cómo luz ahí, pero no hay cojones, ¿eh? No hay cojones, hay que dar la vuelta por abajo. Voy a tener que continuar el trasiego. ¿Qué os parece? Hay que continuar la aventura. No queda otra. No queda otra, ¿no? ¡Hala, macho, la que me ha metido! Un fallo tonto aquí, te quitan tres cuadros, ¿eh? ¿Salen más bichos? Venga, venid para acá. Que necesito vida. Me da a mí que es que no hice lo que tenía que haber hecho. Vaya, 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 que me comen los gusanos. Me he metido otra vez por el sitio que no era. Que al final conectan, me parece, pero vaya. Pues ya estamos. Ya estaría. No, no, no he muerto todavía, ¿eh? De F nada. De F nada. Muchachos. Vamos a intentar ascender. Ese quiero mirarlo todo. Claro, ah, amigo, no puedo. No puedo por ahí. Pues para arriba. ¿Qué dices? ¿Me tengo que subir al gusano? Pues vamos a probar, aunque me muera. ¡No! ¿Pero qué dices? Si lo estaba haciendo bien, macho. No sé por qué en el último momento. No me deja, no me deja darle un golpe más, no sé por qué. No sé por qué. No me dejaba darle un golpe más. Me iba a subir, pero si es que iba bien. Con la espada podía. Pues porque soy muy bestia y muy burro y tengo la cabeza cuadrada y los cojones más. Y me los tengo. Ahora quiero hacérmelo y me lo hago. Hombre. Carga, carga. Anda. Que te he olido. Venga, hay que intentarlo. ¡No! Si no es tan difícil. Eso, coño. ¡Hostia! ¡Otra vez es el principio! ¿Pero qué dices, pavo? Vale. Ya tengo mucha vida. Sí, que me sigan los gusanos ya. Y acabáis de joderme.
gente sin corazón. ¿Pero qué dices? Me da igual morir. Iba a hacer una cosa para no morirme, pero me da igual morir. Pues me muero. No importa, no puedo cometer un error. Punto. No me jodas. Yeah. No hay prisa, si salen más. No sé por qué corro. Dije que los tengo cuadrados, pues los tengo cuadrados, hombre. ¿Te imaginas que lo que te dan, si te pasa eso, es un sello de Hollow Knight? Ahí desinstalo el juego, José, que llevo muchas horas y eso lo hacéis. Pues era solo para coger esto. ¿En serio me lo estás contando? ¿Qué era pa...? ¿Pero me lo estás contando en serio? ¿En serio me lo estás contando? ¿Que si hay algo más arriba? ¿Que ahora me tengo que volver? Estabas de cachondeo. No, espera, estaba leyendo a José. ¿Pero de verdad sabes lo que hay que hacer? Pues posiblemente. Mira, le vamos a dar a la cabeza. Sí, 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 buena idea. ¿Pero qué dices? Si es que falla a veces. Pero si va bien. Gracias, tío. Tienes toda la razón del mundo. 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ves? Estoy dándole bien, pero me acaba jodiendo. Y no sé por qué. Le estoy dando bien, pero me acaba jodiendo y no sé por qué. Espera, espera, que hay bichos, me interesa. No entiendo por qué me acaba jodiendo. Si hago los tempos igual, ¿eh? No, 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 si es que no he fallado. Ese es el tema. Además he estado contando a la misma velocidad, ¿lo veis? Era lo que os quería demostrar. Que no entiendo por qué pasa eso. Si lo estoy haciendo bien todas las veces, no todas menos una. No entiendo eso. Os juro que no lo entiendo. Os juro que no entiendo eso. De verdad os lo digo, ¿eh? Y eso me ha pasado varias veces, ¿eh? Venga, da igual, ya tenemos práctica. Ya hemos muerto aquí dos veces. Sabemos lo que hay. ¿Eh? Cuanto menos saltemos en el gusano, menos probabilidades de que me pase lo que me acaba de pasar ahora. ¡Vamos! Uno, dos, tres, ¡vamos! Ah, espera, que me recupero. Saltar muchas veces en un bicho, malo. No me digáis que no está emocionante, ¿eh? No me jodáis.
Hala, tomar por full. Toma, gusano malo. Te odio. Maldito. Por mis huevos. Por mis huevos. Toma. Y eso no sé si será pampaná o alguna mierda estas. Bueno. Lo hemos conseguido. ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Por aquí! Ah, bueno, sí, se puede. La magia. La magia del bukake. De Bukake Magic. Mierda. Mierda. ¿Me hace daño? No, solo me empuja. Zona que no puedo rebasar. ¡Ay, qué guay! O sea que por aquí no. Pero es que yo quiero volver a casa y no puedo. Por algún sitio tendré que poder ir. Para otro lado de la fuente esta. Ahora toca el otro lado. Con Eduardo Manos Pajeras. Bueno, pues tenemos que ir por aquí. Lo que pasa es que no llego. O sí. No. He visto algo. ¿Se rompe? No, no se rompe. Pero mi culo me lo van a partir. No, no uses magia. Pues de aquí no sé cómo se sale, ¿eh? Pero va a ser un cachondeo inmenso. Pero inmenso. Inmenso. Merichel Bath. Porque por aquí ya intenté salir. Lo que pasa es que lo he intentado con todas las ganas. ¿Lo he intentado bien o no lo he intentado bien? Habrá que intentarlo. ¿Qué ha pasado? ¡Qué putada! Pues por aquí que me voy. Claro, es donde dije que me daba la vuelta. Que era mucho pasear ya. Mira, Arpi, a lo que te toca enfrentarte, ¿eh?
cuando avances un poco más en el juego. ¿Te gusta? Joder. Nos lo vamos a pasar de muerte, ¿eh? ¡Hala! Que eran pinchos. Eran pinchos, ¿eh? Más que nada por unir esto, ¿eh? Aquí lo de antes igual. Dinero. Mira como loco viene. Dame la pasta, enséñame la pasta. Toma, bestiario. Pues hemos salido, ¿eh? Cargándome el mando. Yo quiero ver a Arpi sufrir. Quiero ver a Arpi jugar a esto, coño, otra vez. Pero ya avanzadito, ¿eh? ¿Este qué es? ¿El padre de todos estos? Otro de esos. Deja de cagar, bichos. Está muy feo eso. Pues esto ya es más difícil, ¿eh? No digo por nada. Y te lo digo todo. Ahí de momento no voy a mirar. Aunque parece que hay algo interesante. Me voy a dar la vuelta ahora. Pero primero... ¡Cojones! ¡Eh! ¡Hemos salido! Sí, pero por esa parte. Anda, mi colega. Toda esta zona tiene bichos mortales que pican, queman y arañan. Pensé que sería buena idea medirme contra ellos. Ahora se me ha pasado la bravuconería y solo quiero descansar y recuperarme. Descansaré lo que pueda y seguiré buscando desafíos menos terroríficos. He tenido un lugar para morir. Ya, es divertido, ¿eh? Es divertido, ¿eh? ¡Es divertido! Se ha cargado a esos. Pero las está pasando putas. De imageos. El zapato que respira. Ah, vale. Que... Y entonces por aquí... Claro, era la parte que no podía. Tranvía fallido. ¿Cómo que tranvía fallido? Y follado. Claro, ese aquí no podía ascender. Pero ya lo intentamos. Pues voy a seguir mi camino.
Es verdad, que paguen. Y si no, nada. Uy, con el punto que le tengo pillado a eso y la he cagado. 1017 geo, ¿eh? Que ahí es poco. Vamos a bajar. ¡Coño! Una mariposita de color azul. Vale, será para que vaya una trampa o algo. ¿Y si me tiro por aquí? Luego. Vamos a subir. ¿Puedo tirar por la izquierda o para abajo? Es que para abajo suena feo, ¿eh? Huele mal. Ah, mira, unas sillas. Pasen y vean. Butacones. No, me sigue pareciendo asequible. Lo que pasa es que es bastante más difícil que al principio. Pero nada. Nada raro. Y me está gustando más. De hecho. Lo que pasa es que me está pareciendo más divertido porque además tú vas a sufrir un poquito más. Y vale, siento ser malo, pero me resulta divertido. Vosotros también os divertís viéndome sufrir, ¿eh? Así que tampoco creo que sea un pecado mortal. Y yo también te quiero mucho, ya. Hostias. No, joder, pero... A ver, es divertido. El juego está muy, muy bien. Me cagó otro. Casi mejor ponerlo a raya. Pero puedes parar de saltar. Me están curtiendo el lomo. Pierdes el tempo 10 milisegundos. Y te pueden hacer aquí... De todo menos bonito. O sea, ahí no puedo llegar. Es algo que está ahí, que queda guapo. Pero vaya, me cago encima. Vas a sufrir, mira. Toma. Suben y todo, ¿eh? ¿Te has acojonado? Aquí estoy haciendo geo, pero a dolor, ¿eh? Ojo. Hostia, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Es peligroso. Pero si le he dado 4 veces. Vale. Vale. Mejor reto, mejor reto. No centro reto, ¿eh? Nosotros lo corrompimos. ¡Pase para el tranvía! ¡Oh, yes! Nenes, me lo estoy pasando. ¡Cojonuten! Anda, mira, parece que se quería subir ahí. ¡Vamos! ¡Que tú puedes! No puede, no. No puede, no. ¿Y ahora qué? A ese le había dado, ¿no? A ver si estoy yo tan tonto. Sí, sí, le había dado, porque si no hubiera podido pasar por aquí. Así que ahora tengo que ir al tranvía.
Lo atmosférico de esta aventura es acojonante, ¿eh? Hostias, es que no lo veo, ¿eh? Por más que le doy vueltas, no lo veo. Por más que le doy vueltas, parece que no lo veo. Vamos a ver por aquí. Parece que por ese hueco... No sé yo, ¿eh? ¡Noches ñampos! Tío marrano. Por aquí me puedo colar, ¿eh? De una de estas me voy a poder colar. Vamos, 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 que lo estoy viendo. Oye, aquí hay un poco más de luz o son cosas mías. La que me lleva para un sitio donde me van a poner mirando para Cuenca, fijo. ¿Quién es este? Inspeccionar. El cuerpo de un guerrero caído y es bastante grande, ¿eh? ¿Quién lo mataría? Ah, pues parece que no hay jefe. Bueno, respiramos tranquilos. Cojonuten, mira que sabía que solo había camino por aquí. Unir zonas, unir zonas, unir zonas. Todo unir zonas. No te escapas tú, ¿eh? No te escapas. Tres. ¿Pero ya está? ¿Era para esto? No me lo creo. Estafa, tío. Joder, pues si... ¿Te has visto algún let's play por ahí, tío? Porque veo que controlas, ¿eh? Dices, no, no he jugado, no he jugado. Pero sabes, ¿eh? Pero sabes. Lo vas consultando sobre la marcha. Tienes ahí Wikipedia y eso. ¿Y para dónde tiro, tronco? ¿Para dónde coño tiro? Se me está acabando ya todo esto del camino. Bueno, venga. ¡Hala, venga, ya! Sí, he pillado. Cojonudo. Cojonudo. ¿Ah? Me he recargado para nada. Esos reflejos. Madafaka. Sí, que no sepa qué quiero yo que me rellenen cuadros y luego paso de ellos. Y me dejo hasta pegar por bajar a los sitios y mirar. Lo sé, lo sé. Soy muy simpático. Juraría que estoy alumbrado. Ah, tronco. Subí por otro lado. Subí por otro lado. Y claro, obvié eso. Hola. ¡Hostias!
Claro, para acá, atácame. Atácate, Naka. Vamos. Haz que me la come. Haz que me atacas. Y me la... Y me la comes. Venga. Vamos, cobarde. Pues te doy. Que ahí desde aquí puedo darte bien. Pues un bicho nuevo. Venga, José, tío. Podemos seguir. Arañita, arañita. ¿Cuántos golpes le he dado ya? ¿Cuatro? ¿Cinco? Aquí hay cosas muy feas, ¿eh? Y no son yo la berrocal ninguno. No he dicho nada. Dante también me pega sus mierdas. ¡Gusanín! Claro, ahí ya es tirarse al vacío porque sí, de gratis. ¿Eh? Tirarse al vacío premium. Su puta madre. Que igual hay que intentarlo, ¿eh? ¡Ea! Había que intentarlo. La cuestión es que no he caído los pinchos, menos mal. Pero esta es la parte de antes, ¿no? Bueno, no, no exactamente. Pero el bichillo todavía, ¿dónde está el bichillo? ¡Mira cómo viene! ¡Endemoniado! Otra vez. ¿Otra vez? ¡Corre, corre, corre! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vamos, otra vez, que me ha gustado. Otra. Una mierda. Me va a matar, ¿eh? Pasa al troncho. ¡Mierda! Liada. ¿Y desde dónde tengo que ir? ¡Vamos! ¡Tío! Si lo sé, no me arriesgo. ¡Buah! Pues chicos, creo que vamos a dejarlo por aquí, ¿eh? Hoy vamos a dejarlo por aquí. Dije que íbamos a acabar un poquito antes. Al final me he alargado prácticamente a las 12 de la noche. No sé si ahora probaré Resident Evil o ya lo dejaré para mañana, pero bueno, eso, que iba a ser un directo un poquito más corto, no sé el tiempo que llevamos, pero se agradece haber estado por aquí con vosotros echando una risa, sufriendo un rato y todas esas cosas. Así que esperando que hayáis pasado buen rato, dedito para arriba si todavía no lo habéis hecho, chicos, si os habéis reído y habéis disfrutado del directo. Y nada, Arpi, muchas fuerzas para darle caña, ¿eh? Y venga, que sí que puedes con el juego, joder. Que ya no te chincho más. Por hoy, de momento. Y nada más, chavales. Que a seguir bien. Sed buenos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Venga.